Bienvenidos a su fonda, la fonda del trovador. Deje sus obligaciones, despeje toda su mente. Sirva tinto, traiga gente, de paso a las emociones. A la trova Galeonor nos vamos a divertir, porque se acaba de abrir la fonda del trovador. Del trovador, hoy comenzamos artísticos, Mauricio, qué elegancia. ¿Cómo me viste ahí, pues? Maravilloso. Felicitaciones, Mauricio, ¿cómo se llama eso? Esperanza. Nada más. ¿Cómo nada le pareció el invitado, mi hija? Juan Carlos Tangarife en el violín. Maravilloso, Tanga. Mucho gusto. Excelente, excelente. Qué bueno tenerlo hoy, un invitado de lujo y nos tiene que acompañar hoy todas las tandas de trova, señor. ¿Le hacemos? Hágale, pues. Mauricio, hoy como siempre tenemos una pareja espectacular y... Mauricio, hoy tenemos un programa, yo diría, muy especial. Tiene unas connotaciones muy específicas porque hoy tenemos a dos familiares enfrentados en este versus que es la Fonda del Trovador 2019. ¿Usted qué tiene que decir eso de su cierto. Gallo? Viene el papá y el hijo, un reto de familia. ¿Quién será mejor? El papá, el hijo, lo sabremos dentro de contados minutos. La nueva generación, la vieja generación. ¿Y qué tal si nos presentamos con una canción? ¿A quién quiere presentar primero? Yo quiero presentar a Peralta. Peralta, un tipo aguerrido, ganador de varios festivales en Monterrey, ha sido finalista del Ciudad de Medellín. Tremendo gallo. Quiero aprovechar al maestro Juan Carlos que me acompañe el tema de la cuchilla en mi mayor. ¿Le parece? Este que dice... La cuchilla. ¿Sí o no? Listo, ahí va. Y dice... En violín. Lo acompaño, ¿qué? Claro, hágale. Va. En una tarima lo encontré, haciendo su rima llegó aquí. Y hoy va con talento y carisma, mostrándole a todos su improvisación. Oiga, en un 2x3 te pinta la cara, con trovas sencillas y sin mucho afán. ¿Quién es? Es Henry Penagos, le dicen Peralta, un flaco sin lados, flacos para trobar. ¡Hey! Y venga para acá mi amigo Peralta. ¡Henry! La fonda del trovador, oportunidad bonita para saludar a Tornillo y al compadre Dinamita. Muchachos, ¿cómo están? ¡Qué alegría, Peralta! Directamente desde la diestra de Dios Padre, viene mi amigo Peralta. Le presento al maestro Tangarife. Bien, pues, maestro, siéntese. Y cuénteme su gallo, ¿quién es? ¿Quién es su gallo? Señor. ¿Dónde dejó la muerte, Peralta? Todavía me está buscando. No le voy a traer la muerte, pero sí le voy a traer el que les va a hacer pasar las verdes y las maduras en la fonda del trovador. Usted le dio la vida, pero como uno cría cuervos y le sacan los ojos, Tornillo, sí. Hoy le va a tocar enfrentar nada más y nada menos que a su hijo en la fonda del trovador. Bueno, pero como él es más pelado, más joven, obviamente. Hagámosla con un ritmo más... ¿Cómo no, más? Hombre. ¿Pero es qué? ¿Un rockcito ochentero? ¿Te parece? Hágale, pues. ¿Cómo dice? Bien, pues. Oh. Ah, esa me gusta. Pa, 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 pa. ¿Le gusta, Peralta? Sí. Obvio. Me dice dónde entro, maestro. Cuando quiera. Ah. Cuando quiera. De una. Cuando quiera. Los versos que van desde el corazón son los que te hacen un trovador. Hoy viene un joven virtuoso, empezó en esto a trovar, por ejemplo familiar. De niño lo inspiró para ser trovador. Coro dice. Ahí viene quién. Mi coro dice. Coro dice, hey. Su papá, 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 cantemos al amor. Pa, 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 pa. Gracias a su papá. Y gracias a su papá viene su retador, ¿no? Sí, señor, venga para acá, Juan Pablo Penagos, preséntese con una trova.
los fieles televidentes son dignos de mis halagos. Mucho gusto, me presento, yo soy Juan Pablo Penagos. Muy bien, Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido a la Fonda del Trovador. Muchas gracias. ¿Cómo la vas con tu pa 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 pa? ¿Cómo la vas? Pues uno en la era rebelde, hermano. Pues la verdad es que él no es su pa 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 pa, no, no es su papá, no es su papá. A la Fonda. De pronto en la trova. Oh, con eso. Oíste, Juan Pablo, ¿cuántos años tenés, hombre? 18 años. 18, y usted Peralta, ¿sí se puede decir o no? ¿O le da pena? No, yo ya, gracias a Dios, casi 40 añitos. ¿Casi? Casi. Eso casi. Dudando, eso es como que, ¿qué? Como que no sé. Bueno, vamos a ver si los cumplimos. Pero sí, ya falta es que poquito. Está trabajando en un rascacielos. Falta no poquito, falta poquito. Y sin ARL, ¿verdad? La idea es llegar, ¿cierto, Peralta? Oiga, su gallo es tremendo gallo. No, Peralta, de María. Rey de todo, solo le falta el Festival Nacional, ya fuiste virrey. Peralta, ¿usted dónde ha ganado? Cuéntenos. No, no, sí, el Festival Nacional, ese no me lo he ganado y para mis fieles seguidores ya no me lo gano. ¿Según quién? No, no, según... ¿Las encuestas? No, no encuestas, sino que uno ya es consciente de la situación que está viviendo. Ya en este momento la trova con la que yo me crié, honestamente, no es la trova. Que la trova que yo vi... ¿No es la trova de hoy, pues? No sé si fue que yo me quedé después, pero la trova que yo veo hoy en día... en los festivales destacados no es la trova que, con la que yo me crié. Me hace falta figuras de verdad, porque yo en este momento veo los trovadores parejos. Para mí todos los trovadores son planos, técnicamente son muy buenos, semánticamente son muy buenos, musicalmente más. Bueno, venga, espérate, hablando entonces de música, ¿usted qué música le gusta? Ah, hermano, yo... Aprovechemos al maestro que tenemos aquí. De todo, a mí lo que me gusta es los tangos. ¿Los tangos? Y la salsa. Y se la salsa. Lo tengo, un tango. Maestro, dice... Pero Juan Pablo, usted es un trovador plano según su papá. Tiene manal con CD, pero no. Le voy a dar 3 minutos de comerciales para que piense la respuesta. Y ya continuamos con el hijo y el papá. En la Fonda del Trovador, un par de planos. Un par de planos. Ya volvemos. Ya volvemos mejor. Meditando aquí en la Fonda del Trovador, hoy con me despertaste. Con el amigo del violín, por Juan favor. Juan Carlos Tangarife. Don Juan Carlos, muchas gracias por estar acá. Mucho gusto. ¿Le gusta la trova, don Juan Carlos? Sí, pero no me la pongan a hacer, pues la disfruto. Bueno, no lo voy a poner a hacer trova, pero sí lo vamos a poner a acompañar trova. Claro. Ahorita se le mide acompañarnos una tanda de trova dobleteada entre Juan Pablo Penagos y Henry Penagos. Maravilloso. Juan Pablo, usted nos dé una respuesta. ¿Ya pensó? Claro, claro. ¿Qué piensa de la trova moderna? La verdad es que con las enseñanzas que uno le dan en el colegio, sé que hay que aceptar las cosas nuevas, porque las cosas nuevas, como siempre, van a traer cosas buenas y cosas malas. Como decía un filósofo muy reconocido, Bertrand Russell, hay gente que vive en un mundo muy preciso, definido y obvio. Y esas personas como que no les gusta explorar nuevos horizontes. Entonces se cierran a eso, a lo que viven diariamente. Bueno. Oiga, este pelado de plano no tiene nada. Esto, sí, seguro. De pronto quería la que cambiaran de plano bien de cámara. Bien profundo, señor. Oiga, yo creo que eso está para tanda de trova, hermano. Pero yo quisiera antes de la tanda, Mateo, sí, que nos diga este pelado... ¿Qué música le gusta? Porque es que tiene cara como el hijo de qué voz. ¿Qué música te gusta? Me gusta el country. ¿El country? ¿En serio? Ah, toquemos algo de country, maestro. A ver. Yeah.
Muy bien. Hombre, pero no me apague el violín, porque es que aquí se viene, es una tanda de trodobleteada entre este par de gallos. Y les voy a poner el tema, pues, muchachos. Usted le va a trobar al ayer. ¿Al ayer? Usted le va a trobar al hoy. Hoy. ¿Les parece? Dobleteada. Dobleteada. No solo en la trova, en lo que sea. La mayor, maestro. Con la trova dobleteada, acá comienza esta tanda. Entre el joven y el padre, vamos a mirar quién manda. Mejor dicho, yo los dejo con la trova que hace falta, la de Juan Pablo Penagos y su papá que Esmeralda. Mateo me puso el tema que hablara del ayer. 18 años atrás, Juan Pablo te vino a hacer. En esta oportunidad, mijo, que tenemos hoy, yo aplaudo el ayer y bendigo este hoy. Ya que estoy en el hoy, aclararlo necesito. Yo creo que esta era ha sido algo bonito, porque es que lo digo así, no será en un murmullo. Lo que era el ayer, hoy es el orgullo suyo. ¡Es el gallo! ¡Vamos, Maranta! En eso estamos de acuerdo, esta respuesta le doy. Pero no importa el ayer, y tampoco importa el hoy. Tampoco importa el futuro, lo importante es que usted tiene, al igual que su papá, la información de ADN. Pero esa información yo creo que se recorta. Yo lo contrario, padre, porque claro que importa. Recuerde muy bien, hermano, el consejo que le doy. Lo que usted hizo ayer, eso se lo cobran hoy. Entonces, siguiendo aquí, trovando yo con mi hijo, lo quiero felicitar por esa trova que digo. Yo, como soy el pasado, ya no soy chico playboy. Ahora el que mando es Juan Pablo, que es el muchacho de hoy. Que es el muchacho de hoy, como lo ha dicho Peralta, pero a esta juventud mucha experiencia le falta, y por eso, compadrito, lo quiero felicitar. De usted yo aprendí lo que va a necesitar. Parará, parará. Oiga, parará. Qué tanda. Muy bien. Buena, muchachos. Penaco, Peralta. Maravilloso. Henry. Oh, tiene que apoyarme a mí, no a él. No, muy bien. De verdad que una trova muy bonita. Que juzguen los televidentes cuál lo hizo mejor. Yo, la verdad, eso como muy... muy, muy empatado, ¿no? Las delicias de la trova de ayer con la exquisitez de la trova de hoy. Yo creo que en cada día trae su afán, como dice el dicho, ¿no? Y, sí. ¿Y la Biblia? La trova de hoy se nutre de la de ayer, Peralta. ¿Qué sería de tu hijo sin tu ejemplo? Sin todas las virtudes que vos mostraste. Sin el ejemplo, un éxito. Sería un éxito. Ah, joder, madre, ¿usted qué dice? Para usted, dale una pregunta, pues, para usted... ¿Quién es su papá? Y lo va a responder en una cuarteta. Es quien para educarme ha cumplido su deber, ya que en cada error me muestra que no hay que hacer. Respóndale, Peralta. ¿Quién es su hijo? Y para mí el hijo mío, según lo que opino yo, es esa semilla mía que un día germinó. Yo quiero saber, Peralta, dígamelo, pues compadre, si cree que sus trovas van a la diestra de Dios Padre. No creo que vayan allá para decirles la verdad, porque teológicamente no creo en la Trinidad. Bueno, apúreme por favor esas notas musicales, porque ahorita mismo nos vamos pa' comerciales. Y se
Seguimos en la Fonda del Trovador, directamente desde la diestra de Dios Padre Peralta y su hijo Juan Pablo. Juan Pablo Penagos y Henry Penagos. ¿Usted qué trajo hoy a la Fonda del Trovador? ¿Qué es eso, hombre? Bueno, eso me identifica mucho a mí. Sí, sí. ¿Por qué? Creo que esto es el único instrumento que soy capaz de tocar. Sí. Ajá. ¿Sí o no? También por lo de la parranda, yo sigo bohemio. A ver, toque, toque. No, no. Lo toco, no lo ejecuto. Ok. Y también, eso está muy bien. Y también me caracteriza por lo que yo a toda parte que llego, yo llego formando el güiro. No es porque vos sos una lata de pelado, ¿no? Entonces, no, la lata del pecho, la lata del pecho. Hágame el favor y le das entrega del objeto. Ah, bueno, cuéntenos Pablo, usted, Juan Pablo, ¿qué trajo? Yo me traje una canica. A ver, muestra la Peralta ahí a la cámara. Una canica. Una canica roja. Un Sparkies. Si no la ven, imagínense una canica. Así, chiquita, bueno, que le truena a eso, Mateo, ¿de una vez sí o no? De una. ¿Quién Peralta comienza? Que empiece mi gallo esta noche primero. Y todos dicen, trove, trove, compañero. Pan. Su objeto es una canica, Juan Pablo, y cuando lo vi, creí que tenías plata y que esto era un rubí. Tranquilo, que aquí hay plata, pa' después ir a la tasca, para hacerle el mercado y pa' que pegue una rasca. Para pegarme una rasca, así me haga mucho daño, para el próximo mes mijo, que estaré de cumpleaños. Pero mejor no haga bulla, y se lo explico aquí, porque esto es como lechuza, pues también hace chichi. Muy bien, muy bien. Con los objetos, páseme el señor objeto y usted por acá. Bueno, no, hágame el favor y me lo deja por allá. Qué Mauricio, carrasca tan grande. Vamos mejor a la ruleta. Le presento la ruleta, muchachos. Esta es la ruleta de la trova. Consta de imagen, objeto, pie forzado y frase. En ritmo sorpresa o en ritmo tradicional. ¿Qué quiere usted que salga, Peralta? Lo que sea, hermano. ¿Usted no, qué quiere que salga? No, supuestamente no, es que repentistas. ¿Supuestamente? ¿Usted qué quiere? Lo que sea. Lo que sea. Listo. Vamos a ver qué sale, a Mauricio. Ver. La suerte de la ruleta nos depara ahora. Una frase en ritmo sorpresa. Amigo músico, usted es el que impone el ritmo. Listo, le voy a poner el ritmo que se llama El Amor Amor. ¿Lo ajá conocen o no? Ajá. Bueno. Ajá. Pura Costa Caribe. Ajá. No joda. Y la frase. Y la frase va a ser la siguiente. Mírela ahí. ¿Me ayudan a leer? El que no se arriesga. Como decía mi abuela. A chisme, mijo, a chisme, a chisme. No cruza el río. La frase es, el que no se arriesga, no cruza el río. ¿Cómo es que dice tu abuelita? Yo tengo mi modo de vivir. Yo tengo mi modo de vivir. Así es. Y como todos tenemos nuestro modo de vivir, con el modo de vivir de Peralta y Juan Pablo Penagos, nos vamos con esta tanda en la Fonda del Trovador. Va. Este es el amor, amor. El amor. Va. Vamos a cantar Juan Pablo, vamos a cantar Juan Pablo, porque hoy conmigo aquí se lo va a llevar el diablo. Si uno tiene un sueño, todo tiene que arriesgarlo. Dicen que uno no se gana el baloto sin comprarlo. Sí, señor. Pero que a usted no le pase como ese animao, que se arriesgó en el río, pero terminó ahogado. Si quiere pasar el río, sea algo inteligente, no se vaya a mojar, que para eso hay un puente. Eche pa' adelante, Juan, que en lo que sea lo apoyo, y el que no arriesga un huevo no puede tener un pollo. Si una mujer te atrae y al decirlo te asustas, díselo, hermano, porque no sabes si a ella le gustas. Esto le pasó a mi amigo, que se puso y arriesgado, se fue a pelear con otro y está hospitalizado. Pero si se va a arriesgar, que sea con responsabilidad.
una cosa es valentía y otra es ingenuidad. ¡Bravo! Lo invito a cruzar el río, así haya o no haya puente, así el viento esté a favor o toque a contracorriente. Señoras y señores, muchas de esta gracias. Manera gracias. Termina la fonda del trovador con Peralta ¿Quién y ganaría? Su hijo. ¿Quién ganaría? Yo creo que... Muchas gracias. Obviamente Penago. Lo tenía, no, lo tenía cascabeleando ahí como gagueando mucho. Yo creo que papá manda en la casa. Mauricio, una dobleteadita para despedirnos, ¿ok? De una. Bueno, como no nos da, dejémosla ahí mejor. Dejémosla ahí. El tiempo se acaba, el tiempo se agota. Muchas gracias a Peralta y a su hijo. Nos vemos en 8 días de nuevo en La Fonda del Trovador.